Buenas a todos y a todas. Soy Manuela Gómez y este es un nuevo programa de Canchita Chica. Hoy vinimos a General Cabrera. Ateneo Vecinos recibe en su cancha a San Cayetano de Río Cuarto. El partido en categoría 2012 entre Ateneo y San Cayetano. Made a wrong turn, once or twice. Dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, misplaced, misunderstood. Misknowing it's all good, it didn't slow me down. Mistaken, always second guessing. Categoría 2012, Ateneo Vecino de General Cabrera saltó a la cancha de la siguiente manera. Con la 1, Lionel Escudero. 2, Juan Cruz Poncio. 4, Santiago Filipa. 5, Simón Pisani. 6, Martín Lovera. 7, Antonio Gómez. 8, Isaías Pereira. 9, Julián Castro. 10, Santino de Petris. Y con la 11, Máximo Garay. El técnico del local, Rodrigo Arias. La visita a San Cayetano lo hizo con la 12, Agustín Páez. 2, Ignacio Escudero. 3, Lian Neira. 6, Bautista Bernardés. 8, Lisandro Bravo. 9, Valentino Contreras. 10, Teo García. 11, Bautista Ilusta. El técnico de San Cayetano, Marcelo Páez. You're so mean, so mean. When you talk about yourself, you were wrong. Nuevo sábado de Cancha Chica. Esta vez nos fuimos a la localidad de General Cabrera. Vamos a ver lo mejor entre Ateneos Vecinos de General Cabrera, que recibió al Club San Cayetano de Río Cuarto. Allí vemos los primeros instantes de lo mejor que dejó en la categoría 2012. Que un hermoso predio para jugar al balón. Allí podemos ver las primeras llegadas de ambos equipos, donde los arqueritos tuvieron buenas intervenciones. Yeah.
Y el Santo, que iba con todo, quería romper el cero. El local que se hacía fuerte y llegaba a generar situación de peligro a través de su número 10. Y corrían los minutos y se iba a abrir. Iba a llegar la apertura del marcador a través de este golazo del número 3. De Lian Niera, quien se acomoda y mete este impecable zurdazo. Pero pasaban los minutos y el local que llegaba al empate a través de su número 10, de Santino de Petris, tal como lo veníamos diciendo, venía generando situaciones de peligro, logró convertir el empate al final del primer tiempo. Ya en la parte complementaria, el local que adelantó las líneas y fue en búsqueda de la victoria, iba a lograr dar vuelta el marcador a través de su número 8, de Isaías Pereira. Tras una buena definición, define ante la salida del arquero y la pelota que entró pidiendo permiso. Y de esta manera el tricolor daba vuelta el partido. Hermoso partido. Iba a llegar Tino Poncio, el número 2, de cabeza para concretar el 3-1. Gran gol del número 2, un buen centro, gol y dedicación para algún familiar seguramente. De esta manera el local estiraba la ventaja y quería ir por más. Muy bien parado estuvo el arquerito Agustín Pais, una de las figuras de la tarde. Corrían los minutos y los más pequeños seguían disfrutando de la redonda. Lo cierto que fue final en la categoría 2012, ganó Ateneos Vecinos 3-1 frente a San Cayetano. Estamos aquí en el sur de la ciudad,
repavimentando la calle Maipú a la altura de 2700, una obra muy esperada para los vecinos del sector que se suma a muchas otras que tienen que ver con el pavimento, cordón cuneta, el Parque del Sur, la intervención del playón deportivo aquí en Barrio San Eduardo. Estamos realmente muy contentos, son más de 50 frentes de obras en toda la ciudad. ¿Estás pensando en construir, en remodelar tu casa, en agrandar tu comercio, hacer realidad tus proyectos? Con Hormicopal, obras públicas y privadas de Alcira Gijena, Elena, Berrotarán, Coronel Baigorria, Río de los Sauces, Las Caleras y La Región, ya confían en nuestro servicio. Consulta por financiación y presupuestos al 3584-300-876 o acércate a nuestras oficinas administrativas. Hormicopal, un servicio de Cooperativa Eléctrica de Alcira. ¿Sabías que desde Córdoba Ciudad hasta Punta del Este hay 1.100 kilómetros de distancia? 1.115 hasta Asunción del Paraguay y 1.190 hasta Atacama en Chile. Esa misma extensión de pavimento fue completada o licitada en nuestra provincia durante los últimos 2 años. 1.100 kilómetros de vías de conexión más modernas, ágiles y seguras para el turismo, la producción y la calidad de vida. Más líneas de unión, salud, trabajo y desarrollo entre ciudades y pueblos, parajes y comunas, el campo y la industria. Mejores accesos a nuestras bellezas naturales. 1.100 kilómetros de rutas y pavimento en solo 2 años, porque el crecimiento no se detiene. Córdoba avanza. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos.